domingo a las 5. Pensar en los recuerdos de la cárcel. Uno que persiste con toda intensidad son los colores. Los suelos negros, las paredes de color crema y las puertas verdes. Cuando sales de la cárcel, todo tiene otro color. Es como una explosión de color que llega a aturdirte a veces. Todo parece reluciente y deslumbrante. Todo tiene un color diferente. Has pasado tanto tiempo viviendo entre tres colores: negro, verde y crema. En la cárcel, el tiempo pasa increíblemente lento. Lo único que quieres es que pase. Que pase el tiempo para salir de allí y volver a reunirte con tu familia, con tus amigos y contigo mismo fuera. Y cuando sales, el tiempo pasa rapidísimo, por mucho que trates de ralentizarlo. Ves cómo transcurren las semanas, los meses, y te preguntas, ¿a dónde han ido? Estuve en la cárcel por pertenecer al IRA. Me cogieron tres veces en operaciones relacionadas con el IRA. La primera vez en un robo a mano armada para la financiación de la organización. La segunda por llevar un fusil en el coche. Y la tercera, mientras fabricaba bombas de mortero para un ataque contra una instalación del ejército británico. Pasé 21 años en prisión y fui liberado en septiembre de 1998 en virtud del acuerdo de Viernes Santo. Hi, Stevie. You don't know me. I'm Shannon Walsh, and I'm a friend of Philly. He asked me to give you a shout. Right. Clark, go
En total estuve 12 años y medio en la cárcel por 3 condenas distintas. La primera me arrestaron por robar un banco. La segunda me encarcelaron por pegarle una paliza a una persona con una pistola, que por entonces era la disciplina interna de la UDA. Por el primer delito me condenaron a 8 años, por el segundo a 5, y la tercera condena fue de 8 años. Me arrestaron en Portadown por posesión de armas. Llevaba una pistola, por eso 8 años. Okay, bye bye. Hello, man. Hello, how's it going? Tell you what, I've got this old watch at home here. It's just stopped on me. I don't know what's wrong. It's broke. I was wondering, could you repair it? No problem. The origins of the conflict can be traced back to 1921, the year that Great Britain granted Ireland its independence, but retained sovereignty over the 6 counties which had a Protestant, Loyalist majority. Growing tensions between the Protestants and the Catholic minority in the capital, Belfast, exploded in 1969. British troops were sent in to avoid a full-scale civil war between the Irish Republican Army and various Protestant paramilitary organizations, like the Ulster Defense Association. Nonetheless, the violence continues. Just last week, in an unfortunate incident, British troops shot dead 13 people in a potentially violent demonstration in Londonderry. Before Bloody Sunday, para ser sincero, antes del Domingo Sangriento, sentía simpatía por el IRA. Ahora, para cualquiera que venga a Belfast y camine por sus calles, le resultará muy difícil entenderlo. Pero en 1972, de cuando hablo, había unos 25.000 soldados británicos distribuidos por toda Irlanda del Norte. Estaban para mantener bajo control a los nacionalistas, pero no controlaban a los unionistas. Estaríamos hablando de unas 500.000 personas. Era auténticamente un ejército de ocupación en toda regla. Cuando sufres en primera persona los efectos de un ejército de ocupación que te detiene por la calle, te apunta con pistolas a la cara, corta las calles, registra casa por casa sin ton ni son, acabas llegando a la conclusión de que esta gente no entiende más que una cosa, que es la resistencia armada. Había fuerzas policiales por todas partes. Estaba el ejército, pero no podían proteger a la gente. No sé si no tenían la información suficiente o el poder. A veces averiguaban quiénes eran los autores de los crímenes, pero no podían encarcelarlos por falta de pruebas. Así que esa gente seguía matando a la nuestra. Las fuerzas de seguridad no proporcionaban una protección lo bastante eficaz. Así fue como la gente como yo acabamos pensando que la única manera de protegernos era llevando armas nosotros mismos. Well,
En Gran Bretaña hay una gran tradición de servicio militar, como alguna vez he dicho. Muchos de los miembros de nuestra comunidad son exsoldados británicos y han servido en el ejército. Mucha gente de la que se unió a la UDA al principio eran exsoldados del ejército británico. Aquello era como una continuación de su servicio. Nos veíamos como soldados que defendían a su comunidad. No, no me sentía como un soldado. Nunca nos consideramos soldados. Nos considerábamos revolucionarios, miembros de una guerrilla. Éramos revolucionarios. Nuestra disciplina era propia, interna, nada que ver con la disciplina militar, ni las normas, ni las órdenes. Cuando llegó el ejército británico en el 69, colocó una enorme valla de alambre a lo largo de esta calle para mantener separadas a ambas comunidades. Poco después se construyó el Peace Wall, el Muro de la Paz. Tardaron unos 2 años, de 1970 al 72, en construirlo. Por entonces la opinión general estaba a favor de su levantamiento porque los conflictos entre comunidades eran diarios. Los chicos jóvenes se ponían a tirar piedras unos a otros, bombas de gasolina y de todo, un día tras otro. Cuando uno entra al servicio activo y se arma con una pistola o una bomba, lo primero que te pasa por la cabeza es que vas a ganar, que vas a llevar a cabo la operación con éxito y que vas a volver a la base ileso, libre y junto a todos tus camaradas. Cada vez que estallaba una bomba en un bar o en una tienda de este lado del muro y causaba graves daños a la población, sentíamos la necesidad de venganza, así que iban y mataban a alguien al otro lado del muro. Nadie sabía quién formaba parte del IRA y quién no. Trataban de atacar en lugares que se rumoreaba que estaban bajo la influencia del IRA o considerados punto de reunión del IRA, o que se creían frecuentados por algún dirigente del IRA. Eras consciente de que, en algún momento, podrías verte obligado a quitarle la vida a alguien. Eso iba contra todos los valores en los que yo me había educado. Soy cristiano. Católico. Y matar va contra mis principios, pero llegas a un punto en el que tomas la decisión de que es un mal necesario. Un día una chica llamó a mi puerta a eso de las 11 de la mañana y me dijo: señora Walsh, han arrestado a Sienna. Yo le pregunté: ¿por qué? Creí que se trataba del típico control que hacían los británicos o el RUC, pero me dijo que no, que lo habían cogido atracando un banco en Carriedaff. Me dijo que lo habían arrestado. No tenía aún 17 años, no los había cumplido. Creí que iba a estallarme la cabeza. Me acuerdo que salí a la calle gritando como una loca, tirándome del pelo y todo, y chillaba. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha incitado a mi hijo a hacer esto? Pero no había sido nadie. Mi hijo lo había hecho voluntariamente.
Cuando entras, ves la valla de alambre de espino, las torres de vigilancia con soldados británicos. Había una unidad de patrulleros a pie con perros por todo el perímetro. Había helicópteros sobrevolándolo todo. Era como estar en un campo de concentración más bien. Supimos que Billy había sido capturado por la policía y enviado a prisión cuando vinieron a informarnos. La mañana que lo cogieron se suponía que había ido a ver a mi padre a la cárcel. Entonces la policía llamó a la puerta y nos dijo que lo habían detenido por robo a mano armada y que estaba bajo custodia. Cuando te condenan y llegas a la cárcel, pasas por la fase de recepción. Te cortan el pelo y te dan un uniforme. Entre dos o tres agentes te cachean varias veces de arriba a abajo. Te arrojan a una furgoneta y te trasladan al bloque. En mi caso, la furgoneta entró marcha atrás hasta la puerta del bloque y allí había dos filas de agentes de prisiones con las porras y las correas en la mano. Y cuando salí empezaron a pegarme. Me estuvieron pegando todo el camino con las correas. Dos tipos me cogieron de los brazos y me pusieron sobre una mesa. Entonces un guardia empezó a inspeccionarme el recto con los dedos. Se puso un guante de plástico y me inspeccionó. Después de revisarme las partes íntimas, empezaron a examinarme el pelo. Incluso me metieron los dedos en la boca. Luego me empujaron para bajarme de la mesa y pusieron al siguiente prisionero. He oído muchos disparates sobre cuando pasan por la recepción. Efectivamente, es cierto que los inspeccionamos. Como comprenderán, tenemos que asegurarnos de que no introducen nada en la cárcel. Y si para ello hay que hacerles un tacto rectal, se hace. Yo no los consideraba prisioneros políticos, pero ellos sí se tenían por tales. Por lo que a mí respecta, los prisioneros son prisioneros y nada más. Si has hecho algo reprobable que merece condena y te ha condenado un tribunal, no yo. Yo solo estoy para mantenerte en prisión y punto. En 1972, el gobierno británico concedió una categoría especial a los presos del IRA. Después de aquello, el gobierno nos negó la calificación de presos políticos. Desde el 1 de marzo de 1976 pasamos a ser simples delincuentes. Nos obligaron a llevar el uniforme de prisioneros y a hacer trabajos en la cárcel. Reid Macara. Aye. Banrian Gigi. Gia Shea. Check. Lo de empezar la protesta de la manta no fue una cosa premeditada ni organizada. Simplemente nos negamos a llevar el uniforme de la prisión y a hacer tareas dentro de la cárcel, así que nos quitaron la ropa y nos dieron una manta como única vestimenta. Luego nos encerraron en las celdas y no nos dejaban salir ni para comer, ni para lavarnos, ni para ir al baño. En la celda las 24 horas al día. Todo había que hacerlo ahí. Dado el fracaso de la protesta de la manta, los propios prisioneros pensaron que había que llegar más lejos e iniciaron la protesta de la suciedad. Restregábamos las heces por las paredes, porque si las dejábamos en una esquina era insoportable. Así que la restregábamos por las paredes para que se secara y no tener que vivir con ese olor. Así todos los días.
Lo que hacíamos era dejar una esquina de la celda limpia. Esa pared servía de pizarra para las clases de gaélico. Fui a la cárcel porque creía estar luchando contra el movimiento republicano, pero dentro me encontré protestando por lo mismo que los presos republicanos. Me encontré empatizando con ellos, con lo que hacían y con su sufrimiento. Por la misma razón estaba completamente de acuerdo con los motivos por los que lo hacían. En ese sentido fue una época muy confusa para mí. Me sentía identificado con ellos, pero a la vez sabía que cuando saliera de la cárcel quería seguir luchando contra ellos. Con las protestas de la suciedad, de la manta y todo lo que condujo luego a la huelga de hambre, los paramilitares pensaron que conseguirían echar al personal de la cárcel, que no trabajaríamos en esas condiciones y que entonces tomaría el control el ejército. Pensaron que una vez que entrara el ejército, recuperarían su categoría de prisioneros de guerra. Pero no les salió bien, porque los funcionarios de prisiones no nos movimos. Por eso pasaron a la huelga de suciedad y luego a la de hambre. Cuando empezó la huelga de hambre, llevaba 3 años sin ducharme. Tenía el pelo y la barba por aquí. Estaba en una celda cubierta de mierda. Estuve 70 días de huelga. Al principio lo que recuerdo es la sensación de frío, porque en una huelga de hambre se supone que solo puedes beber agua. Nosotros solo bebíamos agua y sal. Lo más impresionante fue a los 40 días que empiezas a ver doble, pero ves doble nítidamente, ves todo por duplicado. Luego se te nubla la visión y todas las luces te molestan mucho, sobre todo las de los fluorescentes. Y si parpadean por lo que sea, eso llega a sacarte de quicio totalmente. Si querían hacerlo, pues que lo hicieran. Unos 100 de ellos se declararon en huelga de hambre. Pues adelante, estaban en su derecho. Nosotros les poníamos todas las comidas y ellos las rechazaban. En mi opinión, estaban cometiendo un suicidio. Mantuve la lucidez hasta el día 69. Mi familia vino a verme el día 68 y me acuerdo que estuve hablando con ellos y todo. Pero a partir de ahí dejé de responder a todo, a partir del día 69. Parece ser que el día 70 el médico que venía a comprobar nuestro estado nos examinaba los reflejos para ver si había algún movimiento y yo no hacía ninguno. Entonces me diagnosticó un coma profundo y fue cuando mi madre autorizó la intervención. Así que duré 70 días. Para mí los peores momentos fueron durante la huelga de hambre. Todos los días al irme a la cama me preguntaba si Anna sería el siguiente en declararse en huelga. Su amigo Bobby Sands ya se había puesto. Después de que Bobby muriera, me acuerdo que fue cuando más miedo sentí por la vida de mi hermano, porque estaba convencida de que sería el siguiente. La verdad es que me alegro de que no lo hiciera. Sé que suena egoísta, pero me alegro de que no lo hiciera. Mis plegarias fueron atendidas. May I make one point about the hunger strike in the Mays prison? And I want this to be utterly clear. There can be no political justification for murder or any other crime. The government will never concede political status to the hunger strikers or to any others convicted of criminal offences in the province. Nunca pensamos que las 10 muertes fueran en vano.
Fueron los británicos quienes iniciaron la campaña para criminalizar a los presos del IRA. Al final de la huelga de hambre, la que resultó vilipendiada en todo el mundo fue Thatcher. Bobby Sands, junto a otros huelguistas republicanos, logró echar por tierra aquella propaganda y demostrar al mundo que nuestra lucha era justa, que teníamos razón. Los británicos ganaron la batalla, pero perdieron la guerra dentro de las prisiones. Cuando acabó la huelga de hambre, nos dieron nuestra ropa. Tomamos además la decisión de que, en adelante, pasara lo que pasara, no permitiríamos que volvieran a encerrarnos ni a mantenernos aislados 24 horas, ni nada de eso. Porque así es mucho más difícil organizarse, enseñar, provocar un impacto en la opinión pública. Cuando terminó la protesta de la manta y la huelga de hambre y todo lo demás, había tres bloques, tal vez unos 300 prisioneros o más en total, donde todos estábamos mezclados. Se daba la situación de que los unionistas éramos menos, quizá la mitad, dentro de la prisión. Por tanto, el siguiente paso de la campaña estaba claro. Los prisioneros republicanos atacarían a los unionistas. Eso provocó que los prisioneros unionistas destrozaran sus celdas para conquistar su propio bloque. Impusieron la segregación. Uno de los aspectos más duros de soportar era que algunos de los funcionarios procedían de la comunidad unionista, como yo mismo. Llevaban los mismos tatuajes que yo, la misma Union Jack en el brazo, todo igual. Se suponía que profesaban las mismas lealtades que yo. Sin embargo, iban contra nosotros. Y eso resultaba muy confuso. Luchaban por el unionismo, y como luchaban por el unionismo, estaba bien tirarme a la cara una taza de agua hirviendo. Pero yo servía a la corona, servía a la reina y a mi país, y no veía que ninguno de ellos lo hiciera. Si de verdad querían servir a su país, que se hubieran alistado en el ejército, en la policía norirlandesa o en entonces Regimiento de Defensa del Ulster. Así sí hubieran servido a su país. El debate sobre el proceso de paz empezó a gestarse dentro de la prisión. Los prisioneros unionistas sabían que los prisioneros republicanos empezaban a reconocer que la violencia no iba a llevarlos a ninguna parte. Desde la cárcel fue desde donde se impulsó el debate. Fuera también se estaba debatiendo entre los miembros no encarcelados. Pero por desgracia la gente dentro de la prisión dispone de todo el tiempo del mundo para debatir y ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Creo que el papel de los prisioneros en el proceso de persuasión de la comunidad republicana, de la base republicana, fue esencial. Algunos de los compañeros de la cárcel no estaban de acuerdo. Sin embargo, a medida que transcurrían las semanas y se avanzaban las argumentaciones, la mayoría de ellos acabaron convenciéndose de la conveniencia del proceso de paz. Esa pequeña dosis extra de libertad y el tiempo para asentarse
y consultar opiniones fue primordial. Creo que eso permitió que el gobierno británico y el irlandés ejercieran una ligera influencia en las negociaciones con los paramilitares. Eso fue, en mi opinión, lo que puso en marcha toda la inmensa maquinaria. Supongo que si hubieran tratado de mantenernos encerrados como prisioneros criminales, nunca se hubieran producido las conversaciones. If you take the way the whole organization was at that time, Freddie, as you're saying there, I mean, we're involved in a total war. Aye. It was hard for people to accept that the Republicans were even sincere in their ceasefire. That's right. I mean, what are they at? I mean, everyone was basically saying, well, what are they at? This is another rush here. I mean, is it? That's it. It's going to last for a wee while. Did they regroup and buy more weapons and then they'll start again? Yeah. You know? And then the Shankill bomb in itself. Yeah. I mean, it's hard to explain. I was going down the road that day. It was only like 200 yards when the bomb went off, you know? En anteriores alto al fuego, siempre habíamos puesto muchas condiciones. Si el IRA deja de hacer esto, esto y esto, entonces los británicos tienen que hacer esto o lo otro. El alto al fuego de 1994 fue distinto. Yo me di cuenta enseguida de que era algo completamente diferente. En cuanto oí la noticia, lo supe. Por un lado, me quedé petrificado. Pero por otro, me dio mucha alegría pensar que podíamos estar a las puertas del fin del conflicto. Aunque también me dio pena. De pequeños, todos nosotros nos habíamos imaginado el fin del conflicto en términos de, no sé, como en Vietnam, un proceso por el que el ejército británico saldría pitando hacia sus helicópteros y sus barcos de guerra y abandonarían Irlanda para volver a Gran Bretaña. Entonces, el IRA llegaría victorioso al centro de Belfast, enarbolando la bandera tricolor y, bueno, en fin. Así nos lo imaginábamos de pequeños allá por los 70. En 1994, cuando nos dimos cuenta de que todo lo que se conseguiría sería a través de una resolución política del conflicto, sentimos cierta tristeza. También nos vinieron a la cabeza los camaradas que habían sido asesinados en el transcurso del conflicto, en particular los chavales que murieron en la huelga de hambre. Todo eso se me removió en el interior. Me acuerdo que me fui corriendo a mi celda. En el bloque H, cerré la puerta y me eché a llorar. I've come here today because I feel I have a duty to the people of Northern Ireland to use all the legitimate means in my power to ensure that the peace process is taken forward. Hubo un momento durante el proceso de paz en el que los prisioneros unionistas de la UDA manifestaron su descontento por creer que no estaban recibiendo suficientes concesiones. Consideraban que el gobierno laborista está siendo demasiado benevolente con el IRA, así que iban a volver a la batalla. Whoever they may be, Ferns Tigo. Mo Moulan sabía que la influencia de los prisioneros sería clave en las decisiones que tomasen los activistas de la comunidad y necesitaba hablar con los líderes, así que se arriesgó.
y mucho. Propuso que si podía hablar directamente con los hombres más disconformes con los acontecimientos, tal vez los convencería para que no retomaran las armas. No Moulan habló con, bueno, con unos amigos míos que fueron elegidos para hablar como portavoces políticos en la prisión. Cuando regresaron de la reunión, su opinión era que había sido constructiva. Creo que la conversación mereció la pena. Nos dijeron que había una posibilidad de seguir adelante, que había futuro y que había que mantener más en reuniones. Tenían razón, eligieron a las personas adecuadas y llevaron a cabo la ardua tarea. Creo que a partir de ahí, el proceso ya solo progresó. Creo que el acuerdo del Viernes Santo constituyó una base de negociación excelente. No pretendía disuadir a los unionistas de su convencimiento unionista, ni convencernos a nosotros para dejar de ser republicanos. Nos permitían implicarnos en la administración de esta parte de Irlanda. Y además, otro de los aciertos del acuerdo del Viernes Santo fue el punto de vista desde el que se abordó el tema de la prisión. Mucha gente en Irlanda del Norte estaba en completo desacuerdo con la excarcelación anticipada de los prisioneros. Pero pensándolo fríamente, la mayoría de ellos reconoce que sin esa excarcelación temprana, el acuerdo del Viernes Santo no hubiera llegado nunca a firmarse, porque los movimientos unionista y republicano necesitaban algunas concesiones a los prisioneros para ratificar el acuerdo. La excarcelación no era una amnistía, no era un perdón. Las excarcelaciones anticipadas significan que el prisionero sale en libertad condicional. Es decir, que si vuelve a cometer un delito o se convierte en un peligro para la sociedad, la Secretaría de Estado lo reclamaría y el prisionero volvería a ingresar en la cárcel. El día en que salió mi padre, una amiga de mi madre que estaba casada con el compañero de celda de mi padre vino a buscarme al colegio y me llevó a la cárcel. Había muchísima gente. Nadie sabía bien cómo iba a suceder todo y de repente salió. Fue algo muy extraño. Salió caminando. Cuando salió de la cárcel, mi padre empezó a forjar un vínculo con nosotras. Supongo que al principio le resultaría difícil porque llevaba muchos años en la cárcel. Y no creo que fuese sencillo tratar de encajar de nuevo en una estructura familiar. Tenía una hija de 14 años y no estaba acostumbrado a pasar tiempo con su mujer y su hija. Así que al principio salía mucho con sus amigos, claro, porque eso era lo que estaba acostumbrado en la cárcel. Cuando sales de la cárcel, hay infinidad de cosas a las que tienes que amoldarte. Uno de los problemas que más comúnmente se presentan y que tienes que tener en cuenta es que cuando te encarcelan, casi siempre tienes novia o te acabas de casar.
A lo mejor te has casado con una chica de 18 o 19 años y entonces te meten en la cárcel durante 6. Esa chica se queda sola levantando una casa, una familia, organizándola. Y cuando sales no es la muchacha que era cuando entraste. Es una persona independiente y fuerte, porque ha tenido que hacerse fuerte para levantar una familia sola y mantener un hogar unido. Así que tienes que tener muy claro que al salir de la cárcel, aunque hayas estado en contacto permanente con ella, esa persona no es la misma que cuando entraste en prisión. Sin embargo, los prisioneros sí suelen ser los mismos, se quedan estancados casi en el mismo punto. Por eso es inevitable tener que hacer un esfuerzo en familia para adaptarse. There's a wee baby one. Lovely. In my own case, por suerte, en mi caso, mi mujer fue muy comprensiva. She was a Republican herself. También era republicana y entendía mi postura política. My politics. She was very much in favor of my politics. Me apoyó siempre mucho en mi causa. Maintained that strong. Seguimos manteniendo ese fuerte vínculo. De hecho, un año después de salir, tuvimos a nuestra tercera hija, que tiene ahora 7 años. La verdad es que ha sido la luz de nuestra vida. Ahí va. Listen, when you're moving the clock, I'll take a pendulum off. All right, that's what breaks it, okay? Okay, no problem. Right. All right, Grandma, let's see. Thanks very much, man. No problem. Okay. Bye. Thank you. Hay una gran diferencia, y la hubo entonces, en el modo en que las comunidades católicas acogieron a aquellas personas que habían estado en la cárcel por motivos políticos. El resto de la comunidad los recibió como héroes. Tras su excarcelación dentro de la comunidad católica, disfrutaban de una alta estima social. Incluso la clase media acomodada se mostró dispuesta a dar a estos presos una segunda oportunidad. En la comunidad protestante, la sensación era más adversa. Se consideraba a los presos autores de crímenes horrendos y que no había salvación posible para ellos. De hecho, quedaron relegados al ostracismo. La comunidad protestante mostró la misma actitud con todos los prisioneros políticos, pero, claro, fueron los unionistas quienes sufrieron más intensamente las consecuencias de ese rechazo. Les costó mucho más integrarse de nuevo en la comunidad. Su círculo más cercano sí los recibió con los brazos abiertos, pero les costó mucho más tener voz política, conseguir ser escuchados por las autoridades, los políticos, el sector empresarial, etc. Y eso, a su vez, los empujó a un aislamiento mayor dentro de sus comunidades. Mi mayor deseo es que se forme un partido. Un partido que se ocupe de verdad de los problemas básicos de las comunidades de la clase trabajadora protestante y que consiga escaños. Creo que eso cambiaría la política de este país para siempre. Creo que llegará un tiempo, más pronto que tarde, seguro, tal y como están las cosas ahora, en que la gente despertará y se dará cuenta de que los políticos que están ahí han llegado a base de mentiras. Mi trabajo aquí en Stormont tiene dos vertientes. Hasta ahora he participado en el equipo negociador. Uno de los equipos republicanos implicados en todo el proceso negociador con los británicos, con el gobierno de Dublín y con los unionistas. Aquí hay muchos miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte y muchos miembros de la Comisión Republicana son exprisioneros. De hecho,
Tres de nuestros cinco ministros son exprisioneros. Son una muestra de lo importante que ha sido nuestro papel en todo el proceso negociador y que sigue siendo en el proyecto político actual. Mi trabajo en el comité está enfocado casi exclusivamente hacia el aspecto cultural. Estamos intentando reintroducir el gaélico como idioma principal en el trabajo. También aquí, en Stormont, en la vida cotidiana y en casa. Me resultó muy complicado aceptar la excarcelación de prisioneros de Lyra. Desde pequeño, lo único que sabía de ellos era por la destrucción y la muerte que habían causado siempre, y me costó asumir que fueran a salir. Supongo que suena algo ridículo en el sentido de que si a ellos no los excarcelaban, a mí tampoco. El sentido común dictaba que, para que el proceso de paz avanzara, todos teníamos que ser excarcelados. A pesar de que la amplia mayoría de la población norirlandesa, a través de referéndum, había ratificado el acuerdo del Viernes Santo, que incluía la provisión para la excarcelación de los prisioneros, seguía habiendo mucha reticencia respecto a este punto. Había reticencia en el sentido en que la gente asumía que era una medida imprescindible, que era un mal necesario en aras de un bien común. Pero claro, la pregunta era, ¿cómo borrarlo de la mente? ¿Cómo trazar la línea a partir de la cual lo de atrás pasaba a la historia y lo demás era trabajar hacia el futuro? Eso era lo que preocupaba a la población. A sus corazones les costó muchísimo aceptar la medida, hacer borrón y cuenta nueva. Durante aquellos primeros días, en agosto, septiembre, octubre y noviembre del 98, cuando los prisioneros empezaron a salir de la cárcel y los periodistas acudían con sus cámaras a mostrarlo todo, en fin, fue doloroso. Levantó muchas ampollas entre muchos sectores de la población. Me hubiera gustado ir y hacerles lo mismo que ellos le habían hecho a mi marido. Si hubiera podido, y que Dios me perdone por esto, me hubiera convertido en una asesina como ellos. La única justicia para mí sería esa, lo que yo haría con ellos. Esa es la única justicia que yo podría obtener. Porque ya no hay intención de devolverlos a la cárcel. No van a estar entre rejas más. Han liberado a todos los que en su momento fueron asesinos y ahora van a estar en las calles para asesinar de nuevo. Y asesinarán. Nosotros, como Comisión de Revisión de Sentencias, lo primero que hicimos, en agosto de 1998, fue enviar invitaciones a todos los partidos políticos, a numerosas organizaciones sociales, civiles, pertenecientes a diferentes estratos sociales, y a las organizaciones paraestatales, para mantener con ellos conversaciones al respecto. Invitamos a grupos de víctimas también. Y los escuchamos. Por otro lado, era todo cuanto podíamos hacer. Escuchar sus preocupaciones, sus angustias, y explicarles qué medidas se iban a tomar y por qué. Tratamos de convencerlos de que todo era en pro de un bien mayor. Todas las partes deberían llegar a un consenso y reconocer que habían obrado mal. Y con las partes no me refiero solo a republicanos y unionistas, me refiero también a los gobiernos, que son otros de los protagonistas de esta guerra. El gobierno del sur de Irlanda y el de Gran Bretaña en particular, ellos fueron quienes tensaron la situación. Yo de hecho culpo de todo al gobierno británico. Creo que deberían reconocer públicamente su responsabilidad, admitir el papel que desempeñaron en todo esto y dejar de presentarse ante el mundo como si fueran una especie de árbitro en una guerra religiosa, porque nunca fue ese
el problema. Nunca fue un conflicto religioso, fue una lucha de clases, una lucha por el poder. Conozco a gente que está sufriendo por culpa de actos cometidos por la UDA. Pero de nuevo volvemos a lo mismo, era una guerra y mi comunidad soportaba exactamente el mismo sufrimiento. Y si bien siento mucho que todo esto pasara, reconozco que son cosas que suceden en las guerras. Para mí, arrepentirme sería como, no sé, como reconocer que todo estaba mal. Y yo no siento eso. No siento que la causa con la que me comprometí no fuera justa. El arrepentimiento se puede sentir en el plano personal, en el plano humano, pero eso no es lo que la gente quiere escuchar de mí. Cuando alguien me pregunta acerca de esto, lo que pretenden es que me postre de rodillas y suplique perdón. Y no creo que nunca pueda hacer eso. Well, I've seen a thing on the television there, and that's not good. They're talking about that drone office where they drew all the plans and all for I think they're going to keep that. Yes. A very ornate building inside, as I said. Like, I mean, even the carvings and the stone and all. Yeah. Amazing work. But they're going to keep that, I think, and they're going to keep the actual deck here where Titanic was built. Yes. But everything else around it, you're not going to know it. That's going to vanish. No, five years from now, you'll not know this place at all. No. And you can just tell the vastness. You know, but it took any ship, even this present day, it'll take any ship. You know, you bring battleships and cruisers and everything in there so you could. Amazing place, like when you think about it too, and all the history and all that around it all. Aye. But when you look around at now, the edges here and all these new buildings. They're slowly but surely trimming it. Yep. Shaping it into what they want. Yep. But again, that's all. Are any students still at school? Get the teacher? Nope.
fan a dinny. A Korean Marcus and Chiu show. And who is here, Trasna? Trasna and Harry go Wusha. Get to America. Oh, yeah, that's just a little bit. And Milti, Milti Abbey. And who is here, Posner? Posner. Posner. Posner, my far afwished. And you'll tour Munchuri. The Paris. I'm not. I was first in the past mission. I was then. How should falter of Naharaniella, Hanigan and Yay? I was then on it. And I will shoot the foil and not on you. I was Naharan, Ernie, Harsalian, sir.